se anunció fue la creación de un nuevo servicio de protección especializado de la niñez y de la adolescencia, que tiene la tarea, ¿no?, de reemplazar lo que actualmente conocemos como el Servicio Nacional de Menores, el SENAME, cuya residencia está actualmente en el Ministerio de Justicia y ahora va a pasar, digamos, este nuevo servicio a formar parte del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Ya? Por eso se habla de una división del SENAME, porque el área de protección se va a Desarrollo Social y el área, como se ha conocido tradicionalmente, ¿no?, de infracción juvenil, se mantiene en Justicia. Yo observo más que un cambio estructural, un cambio profundo, que lo que vemos con este anuncio y con la creación de este nuevo servicio es más bien la continuidad de un modelo de atención a la niñez que sigue centrado en una lógica de protección tutelar, ya que mantiene dos cuestiones que son problemáticas. La focalización, es decir, se trabaja con niños que tienen ciertas características, pero además mantiene el principio de subsidiariedad respecto del cual se sostiene económicamente, ¿no?, la atención de estos programas, pero además esa subvención está asociada a un tipo de vulneración de derechos. Una pregunta con la cual tenemos que mirar este nuevo servicio es si resuelve, ¿no?, el problema de las vulneraciones sistemáticas, ¿no?, que se han producido, particularmente, ¿no?, en contextos de protección residencial, ¿no? Y esa es una cuestión respecto a la cual tenemos que observar atentamente, ¿no?, en el marco de la implementación, si este cambio va finalmente a significar mejoras en ese nivel o va a seguir reproduciendo, ¿no?, prácticas que de alguna forma no permiten garantizar los derechos de la niñez.